Amigos, ¿cómo está? ¿Qué tal? Les saluda Tablita Fishing. Ya estoy aquí nuevamente en Arequipa y estamos aquí con los amigos Aventuras Fishing. Ahí está, y mira, ve. Y Pescador Solitario Ocupé, mis hermanos. Ahí está, estamos. De nuevo, gracias por la visita, mi amigo Tablita Fishing. De nuevo, y acá un nuevo punto de pesca. Ahí, ahí. Ya estamos. Ahí, amigos. Y esto se pudo gracias a los amigos, nuevamente, Luxur Travel, una agencia confiable con los precios más bajos, lógico. Así que amigos, ya muy pronto voy a estar visitando por todo el Perú. Contacte con Luxur Travel, ahí está, lo dejo ahí sus redes sociales, su número telefónico. Y lo más importante, puedes separar con un 30% tu pasaje, tu vuelo. ¿Cómo así? Te explico. ¿Quieres salir aquí en 2 meses de viaje con la familia, con la pareja, con los amigos? Y no te pagaron todavía, entonces vas a Luxur Travel, contactas, separas con un 30%, hablas con ellos y vas pagando en cuotas tu pasaje. Así que amigos, espero me acompañes hasta el final de este video. Burrito. ¿Ah? Burrito. ¿Cómo? ¿Burrito? Burrito es. Burrito. ¿Otro nombre también que tiene? No, burrito le dicen. Burrito. Ah. El primer burrito. Bien, ¿ah? Con carnada. El primer burrito. Buena, buena, buena. Ahí te lo voy a probar yo. Algo viene, a ver. ¿Qué será? Una captura con carnada. Ya que no ha querido el vinilo con carnada, a ver, vamos a ver qué es. Una pequeña capturita. ¿Qué será? Creo que es un hábito. Ahí está un rodillo, creo que es. Ahí está, mira. Un rodillo. Rodillo que le llaman. No ha querido vinilo. Ahí está, viene. Está bonito, ¿eh? Está muy bonito, amigos. Ahorita vamos a mostrarle bien. Miren, amigos, este que le, no sé qué, cómo le llaman, este que me dijo el amigo Paul, le llaman rodizo. A ver, por favor, ahí en los comentarios déjenme cómo se llama. Ah, buen tamaño, ¿eh? Bonito, miren. La verdad es asombroso la paracas, ¿eh? Estoy con la paracas de MGX y acá el carrete Santana. Pucha, trabaja muy bien con el vinilo. Mira, le estoy metiendo plomo, le meto vinilo y trabaja muy bien, amigos. Recomendada. Ahí estoy dejando las redes de la tienda de MGX. Contacten, ahí está, la paracas de MGX con el carrete Santana. Buena. Vamos a seguir metiéndole. Le está probando un buen rato, no quiere vinilo. Ahí está, el fondo le he sacado. Bueno, vamos de nuevo. El agua está medio picadita acá, pero todo es posible, amigo. Vamos a sacarle contenido para ustedes. Vamos para adelante. Ya está Aventuras Fishing también, que me acompaña. Él ha sacado ahí un burrito, como lo vieron, Aventuras Fishing. Y está que le prueba. Vamos a seguir, amigos, vamos a seguir probándole. Mírenme. Este pescadito, justo estábamos conversando el día de hoy. Este es el rodizo, ¿no? ¿Rodizo? Algo así. Ahí está, quizás me confundo el nombre, amigo, pero ahí está, dejen en los comentarios cómo se llama.
Estamos probando el vinilo, nada, nada. Ahí está, miren. Bueno, vamos a seguir probándole. ¿Se acuerdan este lugar donde agarré la cabría? La primera vez que vine aquí a Arequipa fue en esta zona. No ha querido, como les comenté, y así que ya estamos. Estamos con carnada grill. Miren acá, la selecta. Ahí está. Bueno, vamos a seguir, amigos. Vamos a seguir, a ver, vamos a darle más capturas. Estamos con krill, amigos, con krill, la selecta. Krill, krill, krill. ¿Cómo lo encarno? Así, mira, yo para pescar estas especies le pongo bastante krill. ¡Habla! Entonces le pongo krill, krill. Es por eso que cuando uno compra balde de krill, te viene cantidad de krill. Para que no desperdicies, ponle bastante, que hace que ya el pescado no duda, ya no duda en tragar. Está. Uno más, uno más, uno más. Ya está, miren, ve, así siempre hago. Ya cuando es pintadilla, por el tema de la pintadilla que tiene boca chiquita, siempre ya le pongo un hito nada más, ¿no? Cuando es un pocito, pero en este caso estoy tirando lejos, donde puede estar la cabrilla. Mira, ¿ves? Me he topado con el rodillo, ese pescado, ¿ya? Así que vamos a seguir buscando. Ya está, miren, amigos, ¿eh? Vamos a darle. Estamos con carnada, ya que no quiere vinilo, no hay cabría, creo. Vamos a darle. Una, dos, tres. Ahí llega, ahí llegó. Yo quiero ir al costado de esa peñita, de la peñita que está ahí al costado. Ahí es donde le he agarrado, y la vez pasada también agarré la cabrilla ahí. Vamos a dar suelta, ya creo, ya creo. Que viene captura ahí. Ay, que me baña. Creo que viene captura ahí, amigos. Creo que viene captura. El agua está movida, movida el agua. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, ¿no? Ahí viene, viene, viene. Ya está agua, ya. Ya se ahogó, ya. Tu cabecita de mango, ¿eh? Uy, mi cabecita de mango. Mire, ve. Mi cabecita de mango, ¿eh? Rico. Ay, qué. Chapate. Caíste, pescadito, caíste. Ah, ahí está, miren. Se va también para fritanga. Ahí está, amigos, miren. Otro más. Muchachos, les quiero comentar algo, ¿ya? Me he dado cuenta que el 70% de la gente que ve mis videos no están suscritos, amigos. Les pido, por favor, se suscriban al canal, es completamente gratis. Denle me gusta, siempre dejen un comentario positivo, se los pido. O alguna recomendación también, que para yo poder aprender, también escriban ahí siempre su comentario. Vamos a seguir con esto, con estas capturas. Está muy buena, la verdad. La cañita, la paraca de MGX Paraquea ha respondido a todo, a todo, a todo, a todo. Ha levantado de... capturas pesadas, muy buena la paraca de MGX. Bueno, vamos a seguir con más contenido. Me he venido con Aventuras Fishing para aquí, para esta zona. El amigo Paul, pescador solitario Cupés, ha ido por otro lado a pescar. Ojalá le esté yendo bien. Listo, amigo, vamos a seguir. Estamos en esta zona, miren. Ustedes ya saben, yo no puedo estar sin la mar, no puedo.
Por más que quiero quedarme en casa, no puedo. Esto es vida, muchachos. Bueno, y ahí ya toca la subida. Toda la subida. Así es, ya saben, suscríbanse, muchachos. Suscríbanse al canal. Hago todo lo que es pesca artesanal, conservación, apoyo. Apoyo, que eso también está entrando bastante al canal. Es algo que a mí me nace hacerlo. Así que vamos para adelante, amigos, ¿ya? Vamos para adelante, siempre motivándonos entre nosotros. Saludos para todos, de verdad, gracias. Gracias una vez más. Vamos, un lance, a ver. Espera, que pase ese. Que pase por esa hinchada. ¡Ah, qué sensacional! ¿Eh? Ahí vamos a ver. Bien, amigos, vayan dándole me gusta a este video. Comenten, dejen su comentario positivo. Eso es bueno para ayudar a que sigamos creciendo, sigamos creando contenido, muchachos. Siempre les estoy agradecido a todos por el apoyo al canal, por las buenas vibras. Parece otra captura. No es tan grande, ¿ah? No me digas, creo que es corvina de nuevo. ¿Cómo jala, dijiste? No es grande porque se deja llevar. Ah, no, está el tramboya de nuevo. ¡Ah! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Pi, pi, 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 pi! Ni es tramboya, borracho. Ah, no, el tramboya. Va a la sopa. Se va al frito. Se va al frito. Hasta acá te vienes. Te dejo en Pucusana y te vienes hasta acá. ¿Me sigues? ¿Por qué me sigues? Ya no quieren verte ya. Mucho tramboyo, tramboyo. ¿Me sigues? Ahí viene captura. Corvina. Corvina. Bien. De evolución en una. El público quiere ver. No seas como Paul. Paul, pescador solitario, broma. Ahí está la evolución. Buena. Aventura Fishing, síganlo, muchachos, síganlo en su canal. Listo, una más. A ver, vamos a darle. Ahí está. Miren la carnada. Una vez más les muestro, amigos, miren la carnada. Grill. Una pelotita de plomo que me ha prestado aquí el amigo. Y vamos a darle, a ver. Quiero otro rodizo. Otro rodizo quiero. Para fritanga de hoy día. Ya está. Vamos a esperar. Bien, amigos, eso fue todo por hoy. Ya estamos retirándonos porque estamos previo al campamento para el campeonato. ¿Qué tal el pescadito, el rodizo? Oh, excelente, nunca lo había visto. Es mi primera vez que veo un rodizo, ¿eh? Bueno, muy bueno. Dio buena jalada.
buena pelea. Sí. ¿Tus redes sociales? Aventuras Fishing, suscríbanse. No, muchas gracias más bien a Dani por la visita acá en Arequipa. Ya saben, suscríbanse a Aventuras Fishing. Bien, bacanazo, amigos. Sí, Aventura Fishing se ha creado su canal, está subiendo buenos contenidos, lenguados, todo esto. Y eso que recién has aprendido también, ¿no? Claro, recién estoy aprendiendo también. Ahí está, para las personas que quieren aprender a pescar lenguado, corvinita, todo eso, acá está, Aventura Fishing, sígalo en su canal de YouTube. Voy a dejarlo ahí en el primer comentario, amigos. Listo, nos vemos en una próxima aventura. Voy a seguir con más videos. Me voy al torneo y vamos a hacer grabaciones también allá. Cuídense, hasta una próxima aventura, su amigo Tablita Fishing. Vamos a pescar, a la salida. A subir todo eso, una escalada.